Bueno, como ustedes saben, la fiesta del labrador es en diciembre. Y sí, y Casa Aguilar, la agrupación Casa Aguilar desde Guía, van a actuar en la Misa Canaria del día 18 de diciembre en Santa Lucía con motivo de la fiesta del labrador. Nosotros vamos a continuar con la siguiente agrupación folclórica. Ellos son una asociación cultural que fueron fundadas en el año 2013 en la isla de Gran Canaria por un grupo de personas que comparten la ilusión y el respeto por las tradiciones y el folclore canario. Comienzan su andadura el mismo año de su fundación, más concretamente con motivo de la celebración de la fiesta de la Naval. A partir de entonces sigue una trayectoria musical ininterrumpida hasta la fecha, llevando a cabo una labor de investigación del folclore de nuestras islas que nace con un claro objetivo: conservar y preservar vivos los valores tradicionales de nuestra tierra a través del rescate, divulgación de nuestras raíces e idiosincrasia del riguroso cuidado de la vestimenta de las 7 islas que conforman nuestro archipiélago. En cuanto a la vestimenta, cuentan con trajes bien diferenciados que en su conjunto abarcan toda la variedad y vistosidad existente en las diferentes islas del archipiélago canario. Tema que es tratado con riguroso estudio y cuidado, según los investigadores, han reconocido, como tradición y variedad, ya que están confeccionados lo más similares posible a los originales de la época de la cual se trate, del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Su trayectoria, a pesar del corto espacio de tiempo en la que la actividad se ha dado a conocer, ha sido intensa, puesto que sus inicios parten de la organización y participación de la tercera elección de la Romera Mayor de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la que se desarrolló el evento con la puesta en escena de la obra subtitulada Susurros y Leño, compartida en 2 bloques, como homenaje a la isla de Gran Canaria y dedicado a la Virgen de la Luz, como alcaldesa de la ciudad, y un segundo como recordatorio y paseo por el resto de las islas del archipiélago. Desde su comienzo, esta agrupación han venido haciendo un duro e intenso trabajo, cargado de actuación, pases de vestimenta tradicional e incluso han organizado las primeras jornadas de etnografía y folclore Susurros y Leño, en las que han cumplido el objetivo de divulgar y hacer llegar al público en general las tradiciones de nuestra isla. Siempre desde el respeto y el cuidado de nuestro baile, vestimenta y costumbre. Así que sin más, desde Ingenio, vamos a darle un fuerte aplauso a la agrupación folclórica Susurros y Leño. En su marisleño
dejarte envuelto en una folia. El día que yo me alejé de esta noble tierra mía, gracias. Y ahora desde Gran Canaria nos vamos a trasladar a Fuerteventura con unas polquitas, a ver si se animan y les gusta. Gran Canaria es tu barranco, protegido por el nublo, más palomas con su duna y el faro como ninguno. Thank you.
soy la reina para mi marido. Soy la reina para mi marido, al rigor de la nieve y el frío. Qué bonita es mi tierra Gomera, su folclore, su silbido, con el monte del cedro en su seno y en los valles caserío. La esmeralda de su platanera y los frutos de su flanco, el sonar de los viejos tambores, su romance y su canto. Quieren pasar un día y nos hacen una visita, están todos invitados, es nuestra casa y es su casa. Nos despedimos con una isa, muchísimas gracias y hasta siempre. Thank you.
jamás morirá.